Izquierda Política se unió para criticar a Claudia López y su apoyo a Claudia Sheinbaum. Su oportunismo no tiene límites. La exalcaldesa de Bogotá felicitó a la mexicana por ser elegida la primera presidenta del país norteamericano. El 2 de junio se registró un hecho inédito en la historia de México, ya que con más del 50% de los votos, la fundadora del partido Morena, Claudia Sheinbaum, fue elegida la primera presidenta del país norteamericano. De esta forma, en Colombia la izquierda política celebró el triunfo de Sheinbaum, que sigue los lineamientos del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, un pronunciamiento generó malestar en redes sociales. Se trató del mensaje de felicitación que publicó la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que desde su cuenta de X celebró el triunfo de Sheinbaum y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al Club Independiente Santa Fe, del que es hincha. Noche de doble celebración. En México gana la presidencia por primera vez mi querida amiga Claudia Sheinbaum. ¡Viva Claudia! ¡Viva México! Y mi santafecito del alma gana su paso a la final. ¡Vivan los leones! Uno de los primeros en responder a la publicación de López fue el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que de manera tajante indicó, otra vez vuelve a ser de izquierda. Mañana sigue siendo derecha. Camaleona. Esta no es la primera vez que Gustavo Bolívar se refiere de esta forma sobre la exalcaldesa de Bogotá, ya que luego de que López se despidió de ese cargo en diciembre de 2023, Bolívar aseguró que con eso comenzaba la campaña para ser presidenta de Colombia y aseguró que ya no tendría escrúpulos durante ese proceso. Sumado a esto, Bolívar indicó que la postura de Claudia López sobre el presidente Gustavo Petro o cualquier figura de la izquierda dependería de la gestión que tuvieran, asegurando con ello que es una persona que expone sus posturas dependiendo de lo que le conviene. La veremos pronto en campaña, haciendo lo que le toque, aliándose con quien le toque, recibiéndole dinero al que sea, con tal de ganar, porque si hay alguien que no tiene asco ni escrúpulo a la hora de cristalizar sus ambiciones, es ella. Y a quienes se preguntan a nombre de quién aspirará en 2026, la respuesta es predecible. Si Petro termina bien será la más progresista y si termina mal será la fusión de Milei y Bukele. Pero sin problema alguno, fue parte del mensaje de Bolívar a López en esa ocasión. Gustavo Bolívar no fue el único representante de la izquierda política del país que se pronunció en contra de Claudia López, ya que, en un aspecto similar, la concejala de Bogotá, Heidi Sánchez, indicó que, si hubiera ganado la candidata de la oposición en México, de igual forma López lo hubiera celebrado. Si hubiese ganado Xochitl Gálvez, candidata conservadora, tengan la plena seguridad que Claudia López también escribiría un mensaje similar. Su oportunismo no tiene límites, fue la publicación de Sánchez. Además de los comentarios en contra de la exalcaldesa, otros usuarios defendieron su publicación al indicar que López estaba teniendo un comportamiento empático de género, ya que Sheinbaum logró romper con una hegemonía masculina de más de 200 años. Es por ello que la vicepresidente de Colombia y representante de la derecha política del país, Marta Lucía Ramírez, a pesar de no compartir ideas con Claudia Sheinbaum, también se pronunció en redes sociales para resaltar lo importante que es la elección de la mexicana para la región. Ser la primera mujer elegida no debe tomarse solo como un honor, sino como la mayor responsabilidad de gobernar con eficacia y transparencia, buscando cada día satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros pueblos, que tanto han reclamado un liderazgo político íntegro, eficiente, inclusivo y compasivo con las necesidades de las familias latinoamericanas, indicó Ramírez en su comunicado.